Good evening, students. Good evening. Ajá. ¿Vos tenés o conoces a alguien de aquí? Vamos a dar siempre el tiempo para que los compañeros se vengan conectando. Solo quizás el compañero que tiene Huawei Mate 20, si me puede colaborar porque le aparece el nombre de su teléfono y tiene que agregar el nombre suyo, ¿verdad? Por el tema de la asistencia.
Good evening, students. How are you today? Good evening. Very nice. Excellent. Ready. Okay, that's the attitude. Okay, estamos listos para la clase. Okay. Very nice. Vamos a iniciar con lo que es la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present. ¿Verdad? Nomás escuchen mi nombre, me dicen presente. Alba Lucía Romero de Díaz. Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Maricela Melgar Castro. Griselda Maricela Melgar Castro. Henry Alfredo, Alfredo Jaime Escubillas. Henry Alfredo Jaime Escubillas. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Y Dalia Azucena Romero Orellana. Jacqueline Lisset Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. ¿Alguno de los compañeros que haya mencionado, que no haya mencionado, de los que se vienen conectando? A mi teacher, present, Carol. Carol. Ok, ¿quién más? Ok, perfect. Muy bien. El día de ayer nos queda, bueno, la noche de ayer nos quedamos en una actividad, ¿verdad? No sé si recuerdan cuál era la actividad que teníamos pendiente. Ajá,
Era practicar un diálogo, contestar unas preguntas y no me acuerdo lo otro. Ok, contestar un diálogo, ¿verdad? Practicar un diálogo, perdón. El diálogo que estaba en la página 41 con tres preguntas también que íbamos a contestar basadas en ese diálogo. Luego íbamos a contestar el ejercicio que tenía abajo de la explicación que les di del there is con el there are. Y íbamos a también a trabajar con la conversación que teníamos, ¿verdad? En el ejercicio 6, que nos pedía una conversation. Ok, permítame un momento. Ok, perdón que me anda molestando la gripa. Ok. Entonces vamos acá a compartir la pantalla. Ok, tenemos esta conversation. Vamos a ver acá. Vamos a ver a quién le pregunto. Carol, ¿con quién usted realizó la conversación? ¿Con quién la practicó? ¿Lucía Milagro? Oh, perdón, perdón. Hola. Con Manuel y con... Ay, el señor que es de San Miguel. No me acuerdo el nombre. Carlos Romero. Sí, Emilio. Carlos Emilio, sí. Ok. Entonces, ¿sí me pueden practicar la conversación ahorita ustedes? Ok. Ok. Pónganse de acuerdo quién va a ser Will, quién va a ser Tania, ¿verdad? Ustedes porque ya la trabajaron ayer. ¿Empiezo, compañera? Yo voy a ser Tania, sí. Ok. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Live here. Live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it is down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Excellent. Very nice. Perfect. Okay. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. No sé si me ayuda acá con la primera pregunta, por ejemplo, Nelly. How many Melbourne buildings are there? ¿Cuál sería la respuesta? There are 4 buildings. Sería 4. There are 4 buildings. Okay. Excellent. ¿Alguien más tiene algo diferente? Ok, vamos con el número 2.
There are four Melbourne buildings. Okay. Muy bien. Melbourne buildings. Okay. It's correct too. Vamos con la número dos. No sé si me ayuda Pablo. Okay. Leo la pregunta primero, ¿verdad? Where is the building where we want to go located? And there is building on the main street. Okay. What is the building where we want to go located? Okay, muy bien. Dijimos que la respuesta sería. There is building on the main street. There is a building. There is the building on the main street. There is a building on the main street. ¿Así? Sí. Ok, ¿alguien más tiene una diferente? Yo tengo lo mismo, pero no le puse ni is ni a. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo tiene? The building on the main street. The building? The building on the main street. Ah, ok, sin pero sí. Lleva Isa. Pero necesita el verbo to be, ¿verdad? Oh. Para decir que el building está, necesitamos el verbo to be. Ok. Ok. Acá también puedes, en vez de decir there, puedes decir solamente the building. The building is on the main street. Okay, very nice. Vamos con la number three. How many training centers are there? Where are they? Vamos a ver si me ayuda acá Juan. Ahí le puse yo. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Prácticamente casi todo el párrafo que está ahí. Mm-hmm. Okay. Prácticamente el párrafo que dice Tania en la penúltima oración. Okay, there are a lot of training center. Mm-hmm. On the building. Ajá. Between Main and King Street. Prácticamente la misma oración, copia. Okay, there are a lot of training center on the building between Main and King Street. Ok, ¿alguien más tiene algo diferente? Yo básicamente la tengo, there are a lot of training center between Main and King Street. Between Main and King, ok, yes. También es lo mismo, ¿verdad? Está significando lo mismo. Sí, más corto. Ajá, correcto. Ok, very nice, perfect. Acá tenemos algo que se llaman quantifiers. ¿Verdad? Ah, perdón, permítame. Ok, thank you. Acá tenemos algo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Quantifiers. Ok. Y estos son algunos que los utilizamos para
hablar sobre qué cantidad hay, ¿verdad? ¿Qué proporción? Por ejemplo, tenemos el many, ¿verdad? Que significa muchos, pero para nombres que son contables. Y tenemos el much, que significa mucho, pero para nombres que no son contables. ¿Ok? Tenemos también otros como, por ejemplo, el any, que nos sirve para hacer preguntas y también para la oración negativa, en vez de utilizar el many, ¿verdad? Cuando decimos many, estamos diciendo mucho. Y cuando estamos diciendo any, es que no hay, ¿verdad? Alguno, o no hay muchos. Eso es lo que utilizamos cuando hablamos con el any. Tenemos también algunos como el some, ¿verdad? There are some students in the class, etcétera, ¿verdad? Ok. También aparte de estos tenemos, por ejemplo, tenemos a few, que sirve para nombres contables, ¿verdad? Cuando decimos a few, significa que hay pocos, pero lo suficiente. Porque tenemos a few y tenemos también el few. Los dos se utilizan. Cuando yo digo a few, estoy diciendo que tengo, ¿verdad?, pocos pero suficientes. Y cuando digo few, estoy diciendo que tengo pocos pero que no son suficientes para lo que necesito. ¿Ok? Eso es en términos contables. Ahora, cuando algo no es contable, entonces nosotros acá utilizamos el a little. Cuando digo a little, estamos diciendo, ¿verdad?, que es poco, pero para las cosas que no son contables, ¿verdad? Pero es algo suficiente. Y si yo digo little, significa que tengo poco, pero que no es suficiente. Entonces, el a few con el a little, el few con el little tienen similitud, con la diferencia que es unos para nombres contables y otros para no contables. Ok, no sé si hay alguna duda está acá con estos. Ahí me enredé yo en el few y el little. Few es pocos contables. Y little, pocos no contables, así. Ajá, vale, son dos. El a few se utiliza para nombres contables y decimos pocos, pero suficiente, ¿verdad? Con el few, yo digo que son pocos, pero que no son lo suficiente. Perdón, ¿verdad? El primero es a few, son pocos, pero suficientes para nombres contables. Como que, digamos que yo tengo un equipo de fútbol, ¿verdad? Y el mínimo que me piden son, ¿verdad? 8 jugadores. Ok, yo tengo los 8. Y yo digo, there are a few players in the stadium. Tengo pocos jugadores en el estadio, pero estoy diciendo que tengo lo suficiente, o sea que sí voy a jugar con el a few, ¿verdad? Con el few, estamos diciendo, por ejemplo, siempre para nombres contables, I have few soccer players. Tengo poquitos jugadores y que no son suficientes porque tengo 6 o quizás tengo 5. Entonces no puedo jugar, ¿verdad? Porque me piden un mínimo. Entonces el a few, pocos, pero que son suficientes. Y el few son pocos, pero que no son suficientes. ¿Ok? ¿Is it clear? Teacher, solo una pregunta. En este contexto no cabe la palabra enough. Enough. Sí, también enough lo puedo decir, ¿verdad? Pero que ahí cuando digo enough, ya estoy diciendo que tengo suficiente. Por ejemplo, si yo digo I have enough money, ¿verdad? Tengo el dinero suficiente para comprar lo que quizás yo quiero comprar, ¿verdad? Son diferentes formas de decirlo. Ah, ok, ok. Gracias. Ok. Ok. Ahora vamos con aliro. Cuando hablamos de aliro, estamos hablando para los términos no contables, ¿como qué? Como agua, azúcar, ¿verdad? Porque lo que se cuenta son las libras, pero no contamos el azúcar así por, ¿verdad? Decir un azúcar es dos azúcares, no, ¿verdad? Sino que son las libras, que eso es muy aparte. ¿Ok? Entonces, cuando digo a little,
I have a little sugar in my house. Significa que tengo poca, pero que lo necesario para esta semana, ¿verdad? O sea, que todavía aguanta para no comprar, ¿verdad? Pero cuando yo digo little, acá ya estoy diciendo que tengo poquita azúcar, pero que ya no me va a ajustar antes del fin de, antes de que finalice la semana. Entonces tengo que comprar ya. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No? No, teacher. Ok. Ahora, estos se utilizan para oraciones, ¿verdad? Cuando lo vamos a hablar con oraciones. En el caso de preguntas, utilizamos el many, el much, y también utilizamos el any. Por ejemplo, yo puedo decir, how many students do you have? Okay. Sorry. How many students do you have? ¿Cuántos estudiantes tienes? ¿Verdad? How many students do you have? Estoy haciendo la pregunta de cuántos estudiantes tienes. Ahora yo puedo hacer con much. Yo puedo decir, how much work do you have? Ok. Para preguntar, ¿verdad? Porque trabajo no lo puedo contar, un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, sino que puedo decir cuánto trabajo tengo. Tengo mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, lo contamos, no lo contamos, sino que es, describimos que es bastante la cantidad de trabajo que hay. ¿Ok? Perfect. Ahora con el any. Do you have any student in the, vamos a ver, in the classroom? Do you have any student in the classroom? Y la pregunta es, ¿tienes algún estudiante en el salón? ¿Verdad? ¿Tienes algún estudiante en el salón? Ok. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. El Eni dijo que era, anteriormente lo noté, era no con, para negativas. Y preguntas. Preguntas, negativas y preguntas. Ajá, para, es para negativas y preguntas. O sea, que N significa un. Ajá. ¿Tienes algún estudiante, verdad? Porque puede ser, do you have any interest? Porque puede significar en, la, en ambas partes, contables o no contables, ¿verdad? Do you have any student? Ok. Perfect. Y los demás, pues ya contesto, ¿verdad? Por ejemplo, si me preguntan, how many students do you have? I have many students. O puedo utilizar los otros que vimos la vez pasada, ¿verdad? Que era el, a lot of, ¿verdad? Tengo muchos estudiantes en el salón. Ok. Y puedo decir, I have some students in the, in, I have some students. I have, y acá también en vez de decir, estos puedo agregar también números. Yo puedo decir, I have 20 students in the, I have 20 students. ¿Verdad? La primera, I have 20 students. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente. How much work do you have? ¿Cómo podría contestar la segunda? I have a lot of work, ¿verdad? Tengo mucho trabajo. O I have much work, too much work, ¿verdad? Tengo mucho trabajo. Ok. Do you have any students in the classroom? Yes, I have some students in the classroom. ¿Verdad? Yo pues sí, tengo algunos estudiantes en el salón. Ok, entonces esta
me sirve para la pregunta. Si fuera negativa, yo puedo decir no, I don't have any student in the classroom. No, no tengo, ¿verdad? Ningún estudiante en el salón. O sea, el any en la negativa puede significar ningún, ¿verdad? O no tengo algún, ¿verdad? Estudiante en el salón. No sé si hasta acá hay preguntas. Teacher, y solo tal vez, teacher, perdón, refrescando. El many, ¿cómo se pronuncia? Many. Many. Ah, ese lo utilizan. Con los que son contables. Al final es. Uh-huh. Ajá. Ok. El much. El much, ¿verdad? Ese sí, ese es mucho, pero también es para nombres no contables. Okay, mucho no contable. Ok. Vamos a ver, ¿qué iba a decir usted, Luis? ¿O todavía le faltaba otra pregunta, Yanni? No, ahí estoy bien, gracias, teacher. Ok. Luis, ¿qué me iba a decir usted? Sí, solo que hoy estaba viendo en la compu. Abrí un archivo y me apareció there's nothing show here. Y me quedé con la duda del nothing. Ah, ok. Como diferente a la estructura que nos explicó ayer. Es que cuando el nothing lo utilizamos, ¿verdad? Ya el nothing es una negatividad. There's nothing. Entonces yo ya no necesito agregar otra negatividad. Porque ahí estoy diciendo que, ¿verdad? Hay nada. In the room, por ejemplo. ¿Verdad? Nosotros en español es que decimos no hay nada. Pero si nosotros decimos no hay nada, una doble negación se convierte en algo positivo. Entonces, al final estamos diciendo que sí hay algo, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos no, no hay nada. Ok, no hay nada. O sea, que como no hay nada, sí hay bastantes cosas. No sé si me explico. Sí. Ok, en el inglés no. En el inglés tengo que decir, por ejemplo, si yo digo there is no nothing in the room, entonces me van a decir, ah, so you have something there. Porque me van a decir, ah, entonces sí tienes algo allá, ¿verdad? Tengo que decir, there's nothing in the room. Ahora, si yo la quiero utilizar con not, ya utilizo otro, que sería, there's not anything. ¿Verdad? There's not anything in the room. Entonces, si yo quiero utilizar el not, no tengo que utilizar el nothing, sino el anything, para que no lleve doble negación en la oración. No sé si quedo bien explicadito ahí, Luis. Yes, clear. Ok, perfect. ¿Alguna otra pregunta? Ahí me disculpan por la voz, que ando hoy, se ando bastante mal. Ok, perfect. Repeat after me. Quantifiers. Quantifiers. Many. Se escribe many, pero se pronuncia como con E, ¿verdad? Many. Much. Es más A que U. Much. Much. Any. A few. Few. A little. Enough. Some. A lot of. Vamos a ver. Nothing. Anything. Okay, vamos con la pregunta. How many students do you have? How much work do you have? How much work do you have? Do you have any student in the classroom?
Do you have anything in the classroom? Okay, there's not anything in the room. There is not anything in the room. There is nothing in the room. There is nothing in the room. Y si ustedes se fijan, sale mejor utilizar la esta otra oración, porque es menos trabada, ¿verdad? There's nothing in the room. No hay algo en el salón. Que al decir, there is not anything in the room. There is not anything in the room. Very nice, perfect. There is nothing almaro. Okay, esto lo vimos aquel día, ¿verdad? Aquel día, digo ayer, perdón. Como que si fuera hace 15 días. Okay, very nice. Vamos a ver el number one. Si me dice acá, por ejemplo, vamos a escuchar a Carlos Carvajal. ¿Qué tiene la number one? De esta parte del ejercicio 5, con there is y there are. There is. There is qué? There is marketing presentation across the street in the morning. There is a marketing, ¿verdad? Así es. Yes, okay. There is a marketing. Very nice, perfect. Vamos con la number two. Vamos a ver si me ayuda Luis Javier Castillo. There are business workshops down the street. There are some business workshop down the street. Okay, there are some business workshops down the street. Yeah? Okay, very nice. Number three. Vamos a escuchar a number three que tiene Nelson René Guevara Castro. Okay. There is no recruitment center around my building. There is no recruitment centers around my building. Okay. Y ya ven, por eso utiliza el no. There is no recruitment, ¿verdad? Okay. Vamos con el number four. A ver si me ayuda Manuel. Manuel dijo, ¿no escuché bien, teacher? Sí, Manuel. Ah, ok, que se escuchó como cortado. Ah, ok, perfecto. Ok. Con el compañero pusimos, there's no a store in the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Ok, there is no a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Very nice. Vamos con number five. A ver si me ayuda. And number five, Jacqueline Lisette. Okay. There are banks behind the factory I work. There are banks behind the factory I work. Very nice. Perfect. Vamos con la número uno, que es número seis, ¿verdad? Pero aquí dice número uno. A ver si me ayuda Carol Elizabeth. Tengo problema de audio, teacher. Decime. Ok, pero ahorita la escuchamos bien. Ok, vamos a ver si me ayuda Lucía Milagro Mejía Romero. Okay. There is around the building around the corner. There is an Aranza building around the corner. Very nice. Perfect. Ok. Vamos a ver. Terminaron esta parte, ¿verdad? Pablo, ¿con quién la trabaja usted? Dice que no la terminé.
cuando ya estábamos empezando esa parte con mi compañera, ya no salimos. No la terminé. Ok, perfect. ¿La mayoría terminaron? Yes. 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 Ok, nosotros tampoco la terminamos. Ok. ¿Qué otro grupo no la terminó? Okay, I'm sorry. Very nice. Vamos a ver los que la terminaron. Juan, usted me había dicho que terminó ayer, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. ¿Con quién trabaja usted, Juan? Con Manuel Hernández. Manuel Hernández. Yes. Okay. Vamos a ver si nos pueden compartir su conversación y después nos comparte Nelly con quién trabajó, ¿verdad? Ok. Si quiere, Manuel, le empiezo yo con la pregunta, ¿verdad? Ok, como guste, Juan. Tell me, where do you work? I work in Atlantida Bank. Where is it? It is Hugo App Operation Center. And you, where do you work? Well, no sé si continúa ahí, maestro, teacher. Sí, sí, solo que okay. Cuando le dijo, where is it? It is in Hugo App, dijo, ¿verdad? Sí. No llevaba preposición ahí para decir. Ah, pero sí, es enfrente, sí, sí. Ah, okay, okay, very nice. Es. Entonces sería. Aquí lo tengo. It is in front of. In front okay. of Hugo Operation Center. Okay, very nice. Ahora sí continúe entonces, Juan. I work in Siemens. Where is it? It is in industrial zone Santa Elena and in front La Gran Vía Mall. Okay, perdón. Excellent. Okay, very nice. Lo que hicieron fue, ¿verdad?, trasladar lo mismo que habían hecho de inicio para que el otro compañero también diera su explicación. Muy bien. Nelly, ¿con quién trabaja usted? Con Nelson. Ok, Nelson. Ok. Ok, Nelson. Ok. Tell me, where do you work? I work in ProAmerica Bank. Where is it? Is this in front of Santa Lucia's building between a restaurant and hospital on Main Street in Usulután City? And you, where do you work? Well, I work in a Sinaloa's office. There it is next to Lopez Drive School on Main Street in Anamora City. Okay, very nice, perfect. ¿Quién más terminó esta conversación? Luis Javier, ¿usted la terminó? Sí, sí. Okay, ¿con quién iba usted? Amanda Castillo, solo del apellido, me acuerdo, quiero ver, ¿quién? Amanda Castillo. Okay, very nice. Ah, pero Amanda nos me dijo que iba a estar. No sé si Amanda ya está disponible. Ok, very nice. ¿Alguien más de los que están acá que han terminado? Yes, teacher. ¿Con quién iba usted, Ian? Con Dalia, si no me equivoco. Ok, pero ¿Dalia está conectada ya, Dalia?
No, creo que todavía no está ahí, Dalia. Ok, perfect. Very nice. ¿Alguien más que haya terminado del grupo? Lucía, Milagro, ¿usted ya terminó? Sí, iba con Yanni. Ah, usted que iba con Yanni, perfecto, vaya, entonces, ahí está, mire. Denle a la oración entonces, a la conversación. Tell me where do you work? Yanni. Perdón. Ok. I work in shipping. Where it is? Please, I'm from of accounting in La Mascota Street. No sé cómo se pone sobre calle La Mascota. On Mascota Street. Ajá. On Mascota Street, así con on. Recuerden que les dije que el on significaba para trabajar con las calles, ¿verdad? Es como decir sobre tal calle, sobre tal avenida, etc. Ok. Where do you work? For Maritime Authority. It is on the main street of the Pier of the Malecon. Okay, very nice, perfect. ¿Alguien más que haya terminado esa parte? ¿De los que estuvieron trabajando ayer? Okay, very nice. Vamos entonces a la siguiente parte abajo, ¿verdad? Acá tenemos, miren, algunas partes de cómo describir algunos lugares de nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el primero, there is a beautiful lobby, ¿verdad? Estos son algunos adjetivos que nos sirven, ¿verdad? Adjetivos positivos. Ok, repeat. There is a beautiful lobby. 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 Ok. ¿Verdad? Nosotros incluso el lobby ya lo tomamos, esa palabra la hemos tomado nosotros también ya como, la hemos adaptado al español, ¿verdad? Mira, ¿y dónde está el lobby? Nosotros ya no decimos, ¿verdad? En la sala de espera o algo, sino que decimos, ¿dónde está el lobby? ¿Verdad? Ya también la pasamos a lo que es, en de forma salvadoreña, lo utilizamos el lobby, lo adaptamos, como también la vez pasada les mencionaba el guachar, ¿verdad? Ok, entonces también lo hemos adaptado nosotros. Luego tenemos la siguiente. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Ok. Este for no lo leemos, sino que comfortable. Este OR. El OR va silencioso y hacemos comfortable. There are comfortable rooms. Nos quedamos hasta comfortable rooms. Comfortable. Ok, vamos a ver. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Ok, very nice. Luego tenemos la siguiente. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. Ok, aquí está diciendo que hay un parque, ¿verdad? Enorme, un parqueo bastante enorme, ¿verdad? Grande. Ok, there's a huge parking lot. Very nice. Y en la esta que estaba antes decía, ¿verdad? De que tenemos unos salones bastante cómodos, ¿verdad? Ok. Perfect. Vamos con la siguiente. There are three high-tech elevators, Mr. Paz. Repeat. There are three high-tech elevators.
There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Okay, high-tech. Cuando decimos... Ajá, ¿verdad? Cuando decimos high-tech, que estamos hablando de... Que tenemos, ¿verdad? Tres elevadores bastante modernos, ¿verdad? Modernos. Yes, high-tech. O sea, que están de los... De los más modernos, los recientes, pues, va. Que ya ni se siente cuando agarra impulso, sino que shh, cuando acordamos estamos allá en el piso 50. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. Estos que hemos visto ahorita son adjetivos positivos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué tenemos, verdad? Primero, dice que hay una bonita sala de espera, ¿verdad? Luego dice que tenemos salones bastante cómodos. Y nos está diciendo que tenemos un parqueo bastante grande. O sea que si tenemos un parqueo bastante grande, va a ser difícil que lleguemos un día y decir, no encontré parqueo, me toca dejarlo en la calle. O me toca ir a pagar a otro lugar para dejarlo y me toca caminar 2-3 cuadras. No, ¿verdad? Entonces se vuelve un adjetivo positivo. Y cuando decimos high-tech, ¿verdad? Estamos hablando de modernos, actualizados, de los últimos modelos, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver los que son adjetivos negativos. O sea, no llevan el not, pero nos está describiendo que es algo que no es, digamos, positivo lo que está sucediendo. Vamos con la primera. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Narrow. Como entre ella, there is a narrow. Narrow. Okay, vamos a ver, solo narrow. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Okay, tenemos, dice, una sala de recepción muy angosta, ¿verdad? Muy pequeña, pero como que nos sentimos, ¿verdad?, incómodos porque andamos casi todos unos sobre otros porque es muy pequeño. Entonces ya se vuelve un adjetivo negativo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tenemos una sala de recepción que es pequeña, o sea, nos incomoda, ¿verdad? Para poder realizar nuestro caminar o estar tranquilos en el hotel. Eso quedó ya. Ok. Luego vamos con la siguiente, ¿verdad? Que sería, there are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. Okay, que tenemos, ¿verdad? Dos comedores sucios, ¿verdad? O sea que hay dos áreas donde nosotros podemos ir para comer, ¿verdad? Que están sucios, por ende, pues yo no los utilizaría. ¿Por qué? Porque en vez de que mi comida me vaya a agradar, voy a tener un problema porque voy a estar incómodo con el mal olor, ¿verdad? Ok, there are two dirty dining rooms. Vamos con la siguiente. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. Ok, ¿verdad? Y significa que tenemos una fotocopiadera, un centro de fotocopias que es feo, ¿verdad? Quizás no está aseado, es muy angosto, no atienden rápido, la máquina se daña, etc. Ok, todos estos que hemos visto son adjetivos negativos. Vamos con la siguiente. There are small offices.
There are small offices. Mr. Aguilar. There are small offices, Mr. Aguilar. There are small offices, Mr. Aguilar. Ok, very nice. Ahora vamos a ir a trabajar en dos cositas, ¿verdad? Ah, pero antes me voy a pasar a esta parte de acá. Que tenemos a los positive. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa. Aunque para que no nos estemos mucho tiempo. Vamos a trabajar ahorita estas tres preguntas. Aquí omitan el error, ¿verdad? Que tiene uno y uno todas. Esta es la dos y esta es la tres. Parecido, dejé los números, pero lo importante es que ustedes ya la captan. Ok. Vamos a contestar estas tres preguntas acorde a lo que la información que tenemos acá en estas dos, ¿verdad? Ok. Acá me hacen la pregunta y yo tengo que responder porque ahí me están diciendo, ¿verdad? Y dice, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Verdad? O sea, que cómo describe el Mr. Paz, ¿verdad? El señor Paz, su lugar de trabajo. Entonces aquí ustedes van a describir, ¿verdad? ¿Qué es lo que describe el Mr. Paz? Miren. Luego la siguiente. What does Mr. Aguilar think about her workplace? ¿Qué Mr. Aguilar, cuando estamos acá preguntando, ¿verdad? ¿Qué piensa sobre su lugar de trabajo? Ustedes van a hablar acá de que tiene algunas negatividades, ¿verdad? La siguiente es, on which of the two places, aquí era places y dice places, ¿verdad? Do you want to work and why? ¿En cuáles de los dos lugares le gustaría trabajar y el por qué? Ok, o sea que son preguntas abiertas en las cuales yo tengo que generar, ¿verdad? perdón. Acorde a lo que acá me preguntan, yo tengo que generar una respuesta que no va a ser solo de sí o no, sino que tengo que generar una respuesta un poquito más extensa. Ok, no sé si estoy claro con la indicación. Yes. Ok, very nice. Yes. Ok, perfect. Excellent. Y después de eso, solo se van a ir a describir qué es lo que hay en su lugar de trabajo. ¿Verdad? Entre ustedes van a describir, por ejemplo, si hay sillas, si hay televisor, si hay mesa, si hay impresora, si hay archivos, si hay... A describir lo que hay en su lugar de trabajo. ¿Ok? Entonces serían dos actividades. Contestar esas preguntas y luego vamos a describir su lugar de trabajo. Y voy a estipular describe my workplace, ¿verdad? Ok, ¿is it clear? Ok. Vamos a ver, Carol, ¿ya mejoró su situación del micrófono? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Es que estoy hoy del teléfono, no de la computadora, y con unos audífonos. Ah, ok. Ok, very nice. Pero sí, se la escucha bien. Ok, thank you. Ok, vamos a ver, Jacqueline, René, estamos listos, ¿verdad? Yes. Ok, el René Guevara también, ¿verdad? ¿Y Jacqueline? Sí, está bien. Teacher, yes. Perdón, teacher, fíjese que a mí se me fue un reto la señal y solo quiero consultarle cómo tenemos que iniciar la oración cuando hablemos de nuestra oficina. Ah, ok. Por ejemplo, in my workplace, ¿verdad? En mi lugar de trabajo, ya ustedes, si van a hablar de la primera cosa que es singular, van a utilizar there is. Si van a hablar de plural, van a utilizar there are, ¿verdad? Por cada oración, van poniendo una, cuando terminan una oración, ponen una coma para agregar otra vez con el there is o con el there are la siguiente hasta hacer una lista, ¿verdad? Ok, gracias. Ok. Perfecto. Vamos entonces. Ya voy a llegar por ahí.
No sé si ya le llegó la invitación, Yanni. Si gusta, comparta el documento. Ahorita. Vamos a hacer esa, ¿verdad? Sí, hay que responder esas preguntas. Okay. Póngale 2 y 3 porque ahí están malas esas cosas. Sí. Póngale viñetas. Ahorita. Vale. ¿Qué la pasó? Primera, la primera, dele. A la primera, ajá. A la que tiene 6, dele esa. Ahí. Para que estemos las demás. ¿Cómo describe el... Sería Elba. Señor Paz. Sí. Boom. There is a huge party. Básicamente los 4 puntos, perdón. Ajá, sí. Básicamente. Tengo poco espacio en mi oficina, algo así, ¿verdad? No. Repeat. There is a lot of expense in my work. A lot of. Yes. In the negative is there. Ya contestaron las preguntas que están sobre los cuadros que estaban arriba del there is. Para adjetivos positivos y la otra de adjetivos negativos. No, teacher. Ajá, esa hay que contestar primero, es el ejercicio 3 de la página 43. Okay. Y ya después van a describir su lugar de trabajo. Okay. Excellent. Thank you. Okay. La puede proyectarlo porque no. Espérame, déjame ver si lo puedo. Ok. Aquí estoy desde... Vale. Sería... His... ¿Cómo describe su lugar de trabajo? No sé si puede ser, como está preguntando, que si quiere escribir el señor Paz en su lugar de trabajo. No sé si puede ser de que él describe que en su lugar de trabajo hay muchos vestíbulos. ¿Cómo es de la... ¿Qué hay de ese hermoso lobby? Ajá. Hay habitaciones confortables, un parqueo enorme. Tenemos que hacer una oración, sería. Sí, hay que hacer una descripción. Ajá, entonces, no sé si le podemos dejar primero. Permítame, quiero ver cómo aprendemos. Podemos decir,
described can help in his workplace. Third, a beautiful lobby. De que él describe que en su lugar de trabajo hay hermoso vestíbulo. Sí. Ya sería he describe no sé si sería así que cree in his workplace there are beautiful lobby. No sé si así, ¿qué crees? Sí, lo único que aquí sería there is. Ajá, para que él describe que en su lugar de trabajo hay hermosos vestíbulos, there are comfortable rooms con high control, ¿cómo fue que dije? ¿Verdad? Sí. Lo podemos agregar. Comfortable rooms. Comfortable. Ajá, entonces aquí le agregamos there. Sería, ¿verdad? There. Room. No. Porque ese when, ese creo que es solo para preguntas, no estoy seguro. Hasta ahorita nos ha enseñado solo que es para preguntas. No sé, es como el no sé si es como el de nosotros, va, ¿dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde aquel? Mm-hmm. I want to work at Mr. Pass place. Okay. Or on place of Mr. Pass, como. Why pregunta? Because it's very nice. Podría ser una.
because it's very nice. Yes. Nice. Como volver a escribir más. Perfect. And perfect. Aquí ya sería describiendo lo del trabajo. No, como pregunta por qué. Ah, sí, cierto. ¿A dónde y por qué? Why. Sería porque es very nice, creo que es. Perfecto, es más como bonito, bonito, muy bonito. Y perfecto. Aquí es donde suena excelente ambiente laboral y ahí ya no la creemos. Prestaciones de ley, excelente ambiente laboral. Sí. Bien la palabra, comfortable. Sí. Sí. Ahí no sé si aplica el because, por qué. Pero no sé si. Sí, podemos ponerle. Ah, o sea, después de eso, the light as uncomfortable. Ajá. Because, y ahí es describir por qué. Things about her work was like uncomfortable. Because. Ya describimos lo que dice ella ahí, ¿verdad? Uh-huh. Because it's sería así como está de aquí. Ajá, sí. There is a narrow reception area, comma. There are two dirty dining rooms y así lo demás. Y por último le ponemos and there are small offices. Sería because it's así, así como está. Okay. Reception area. El área es una estrecha. Sí, así sí, sí que veo que sería. Bueno. ¿Qué hice? En la última póngale and. And there are small offices. Para terminar la oración. Bye. Vaya, no está larga para copiar. Mr. Alba. Sería como dos de las cosas que yo quiero en mi trabajo. Como guay. Permítame. Voy a buscar ese documento. ¿Qué página es del documento? 43. Vale, creo que por aquí tengo el documento. Ok. La página 43. ¿Qué? Página 43 dice. Sí. Así es, casi terminamos. Este libro casi ya se ha terminado. Es lo que dice acá.
Dice, ¿en cuadro dos quieres trabajar? ¿En cuadro dos lugares quieres trabajar? ¿Y por qué? Eso quiere decir ahí. ¿En cuál, verdad? Uh-huh. ¿En cuál de los dos lugares? ¿Cómo que te gustaría trabajar? ¿Y por qué? Sería en el de Mr. Fast. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos acá? Estamos ya bien, teacher. Cada quien describiendo su lugar de trabajo. Sí. Sí. Okay, very nice. Pensé que eso no había salido. Como no salió. Y lo peor que quedó grabado ahí en la clase. Ahí va a quedar de recuerdo. Ay, qué barbaridad. Bueno. Sería I want bien, no esa respuesta. Google photo copy center. Small office. To work, para trabajar, solo así. Para no poder dar la explicación. Low price, big jobs. Dining room es con una M o con dos M. ¿Qué cosa? Dining room. Dining room. Eso que es con... Dos N, N-N-I-N-G, dining. Me da error. A ver, ¿por qué? Bueno, así dejemos. Y de ahí sería, vamos a describir nuestro trabajo, sí. ¿Verdad? Sí, pero me falta copiar la última pregunta, la última respuesta. ¿Cómo dijo que vamos a hacer ahí? Okay. Ahí vamos a poner, según lo que dijo el teacher, in my workplace. Uh-huh. Y ahí vamos a empezar a explicar.
así como que there are o there is separados con coma. Este. Pero ahí creo que vamos a usar lo que acabamos de ver, ¿verdad? Lo de many, lo de some, lo de few, lo de little y todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice escritorio? Escritorio, que no es desk, D-E-S-K. Sí. Escritorio. Sí, D-E-S-K, escritorio. Sería, se le agrega solo la S en plural. Permita. Ya le digo. Amites. O sea, que hay grandes escritorios. Sí, sí. Aunque quiero ver. ¿Cómo se dice como que el clima es agradable? O sea, porque hay aire, pues. Ajá. El clima es agradable. The weather is nice. Pero este weather que no es solo para clima así de pues estás hablando del clima laboral. El real, el natural. Entonces hablas de clima laboral. Ajá, no. Teacher. O es el work environment. Este, yo, bueno, como tipo que está fresco todo el tiempo porque hay aire, pues. Pero son como aire acondicionado, ¿se refieren? Sí, aire acondicionado. Ah. Ah, ya sabe cómo se diría. Teacher. Yo creo que no es el teacher el que está ahí ahorita. No. Es que dijeron una vez que si no era el teacher era sí, otra sí. Persona. Ah, pues sí, él. Dígame. ¿Qué pasa que estaba aquí tosiendo? Este... ¿Cómo se dice para describir que hay aire acondicionado? Ok, perdón, que ando bastante mal, me van a disculpar. Ok, se escribe there is, ¿verdad? And AC, solo escriban AC, AC. Entonces, ajá, there is an, AC. En mayúsculas, AC, correcto. Sí. Es como la TV, ¿verdad? Sí. Es television, pero para no decir television, se escribe TV. Entonces, lo mismo del aire acondicionado. Para no decir air conditioner, se dice AC. Ah, ok. Ok. Gracias, teacher. Volve. Ok. Entonces... Le cayó mi mensaje, ¿verdad? Sí. El que puse en el chat.
Ah, espérame, sí, espérame, espérame. No, 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 es que no lo terminé de mandar. Sí, espérame, no, no, es que no terminó de enviar. No, pero es que no es lo mismo estar del teléfono. Quiero ver. Bueno, ¿se le gusta por el espacio grande? A mí me gusta por la oficina. Okay. Okay. Luego dice el segundo ejercicio. Vamos a hacer el otro de Others in place. Okay. How to use the adjective before most. Vamos a hacer ese. Pues ese no lo dijo nada. No, definitivamente tengo que cambiar de teléfono porque usted. The problem describe of the all the arts in your workplace. Make not. Teacher, vamos a hacer el de la address in place. Ahí está, teacher. Sí. Es que este teléfono me está fallando. Complete the center using the words prophets and the correct verb. Jim. There is Jim is small. I don't know. There is comfortable rooms para mí. Yes. Y de ahí sería. No, pero es que ahí está, ahí vamos a llegar. Con las tres preguntas. Ah, ok. Entonces ahora los de nosotros. Ok. Los de nosotros. Ok. Porque el 4 sí no lo íbamos a hacer, ¿verdad? How to use adjectives before nouns. Prácticamente lo que acabamos de hacer. Sí, pero ahí dice un. Pero es que eso no los ha dicho nada, creo. Ah, no, eso no. No ha dicho, pero prácticamente lo que acabamos de hacer. Ajá. Hay que describir lo de nosotros. There is narrow reception area. There are small office. Sí. Describir lo positivo y lo negativo de las oraciones. Aquí la había puesto. There are.
Ok. Perdón que estoy terriblemente mal, ¿verdad? Que ando estornudando y todo. Sí, teacher. Salud, teacher. Ok, thank you. Ok. ¿Logramos terminar con las actividades? Yes. Finish. Ok, yes. Perfect. No. No yet? ¿Hasta qué parte llegaron? Hasta describir su lugar de trabajo, ¿verdad? Yes. Ok. Very nice. Vamos a ver acá. Vamos a compartir pantalla. Para ver si estamos bien con la actividad. ¿Les aparece la pantalla? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Ok, ok. Vamos a ver, entonces tenemos la primera pregunta. How does Mr. Paz describe his workplace? Ok, vamos a ver, ¿alguien que me quiera dar una de sus oraciones? His workplace is beautiful, comfortable, high tech. It is perfect. Ok, very nice. His workplace is beautiful, comfortable. ¿Qué más decía? High tech. High tech, uh-huh, and? It is perfect. Okay, it's perfect. Okay, very nice. Okay. Por ratos así me voy a estar desconectando. Okay, vamos a ver, ¿alguien que tenga algo diferente? O que la haya contestado. Ajá. He's described your workplace. How beautiful lobby and comfortable rooms. Ok, very nice. Con la única diferencia, Carol, que ahí es he, ¿verdad? Porque mira, aquí le está indicando el posesivo que se refiere a él. Entonces sería, en vez de she, sería he. Yeah, his pusimos, entonces cambiamos his por he. No, es que le escuché she. No, his. Ah, ajá, ok. Entonces, lo cambiamos a he. No. Entonces, ¿cómo lo tenías? ¿Cómo lo tenías? Disculpe. He's describe your workplace for beautiful love. Ok, entonces sí, tiene que cambiar de primero el he, porque lo que está diciendo es que él, ¿verdad? Describe. Y luego ya no sería your workplace, sino que ¿cuál sería el posesivo de he? His. Ah, entonces sería he described his workplace. Él describe su lugar de trabajo, ¿verdad? Sería así entonces, mire. Sería así. He describes, ¿verdad? Porque tenemos que tener un sujeto en la oración, en este caso he, luego el verbo con S porque es afirmativa, y luego el posesivo, que él describe su lugar de trabajo y luego le agrega lo demás que tenía. Ok, teacher, thank you. Ok, very nice. Vamos con alguien más que tenga una respuesta también de eso mismo. Yo la tengo como Mr. Paz describe his workplace. There is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there's a few parking, a lot, there are the high tech elevator. Okay, okay. Very nice. Excelente, muy buena respuesta también. ¿Verdad? Todos ustedes han dado muy buena respuesta. Y se fijan, las han dado de diferente forma, pero están dando siempre el mismo significado, ¿verdad? O sea, al final es el mismo mensaje. Ok, ¿alguien más que tenga una diferente? Ajá. Bueno, nosotros lo pusimos Mr. Paz describes his workplace like a nice place with a beautiful lobby, comfortable rooms, huge parking lot,
and 3 high-tech elevators. Okay, very nice, perfect. ¿Yo podía utilizar Mr. Pass o podía utilizar el sujeto? Sí. Sí, ¿verdad? Cualquiera de las dos es correcta. Ok, very nice, perfect. Vamos con la número 2. What does Mr. Aguilar think about her workplace? Y acá miren, her. Entonces ya me indica que acá sería... She. She, ¿verdad? Ah, se fue la S, media rara, pero ok. Ok. Ahí está. She, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo tenemos la respuesta de what does Mr. Aguilar think about her workplace? Mrs. Aguilar thinks about her workplace like uncomfortable because there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center and there is a small office. Yes. Okay, very nice. Perfect. ¿Alguien más tiene alguna diferente? Ajá. No. Okay, perfect. Vamos con la siguiente, con la number 3. Excelente, Nelly. Good answer. Okay, vamos con la number 3. On which of the two places? Aquí se recuerdan que yo les dije, ¿verdad? Que era places, pero que se había equivocado el libro. Do you want to work and why? ¿En cuál de los dos lugares de trabajo le gustaría trabajar y por qué? Vamos a ver qué tiene en esta oración Pablo. I like in the workplace Mr. Paz and Mr. Paz, pardon, because there is a beautiful lobby and comfortable rooms and there's a huge parking lot. Ok, acá puedo utilizar también lo que tenemos el possessive noun, porque puedo decir, ¿verdad? I would like to work in Mr. Pass. ¿Verdad? In Mr. Pass workplace. ¿Se recuerdan del possessive noun? Yes. Ok, entonces yo también puedo utilizar y digo, me gustaría trabajar en el lugar de trabajo del doctor, del señor Paz, ¿verdad? Con el apóstrofe en la S. Very nice. Ok, vamos a ver qué tiene acá Nelson René Guevara. En el número 3. Ok. Me he puesto espérame, es que aquí. Es que ahí no lo hicimos en base a la conversación, sino en base a los lugares de trabajo de nosotros, de los que lo hice. Que una de las actividades era describir su lugar de trabajo, ¿verdad? Uh-huh, sí, prácticamente, sí, nosotros no. ¿No contestaron esta? La preguntamos en base al lugar de nuestros trabajos. Entonces contéstemela según como la tiene en su lugar de trabajo. Colocamos aquí más... colocamos my work is nice because in my work is well equipped and very fresh. Okay, very nice, excellent. Mm-hmm. Very nice.
Ok. Luego les dije que describiéramos un poco sobre lo que hay en su lugar de trabajo. Vamos a escuchar a Juan. ¿Puede describirme un poco sobre lo que hay en su lugar de trabajo? Sí. In my workplace, there is a nice reception. There are large offices. There is a very clean cafeteria, but the food is cold. There is a very large parking lot, but there is a lot of traffic around. Okay, very nice, perfect. Excelente, muy bien. Vamos a escuchar acá en este caso a Jani. ¿Qué describió usted en su lugar de trabajo? Okay, my workplace, there is a small reception, a large meeting rooms, financial manager room, a general manager room, department of operation, department accounting. There is a chicken and dining room. Dining room. Okay, very nice, perfect. Okay, muy bien. Vamos a escuchar acá, en este caso, a Lucía Milagro, ¿verdad? Sobre la descripción de su lugar de trabajo. No lo hicimos, teacher. ¿No lo hicieron? No. ¿Solo trabajaron en las tres preguntas? Sí. Ah, ok. Carol, Elizabeth. Teacher, nosotros lo mezclamos con Nelson, la respuesta 3, por eso la mezclamos con nuestro propio trabajo. Por eso le dimos la respuesta así, mezclada. My work is nice, because my work is a well equipment and very French. Ok, sí, esa es la respuesta de esta, ¿verdad? Pero la descripción del lugar no lo hicieron así, aparte que si tiene una TV, si tienen un escritorio o algo, no, eso no lo hicieron. Y solamente dijimos una característica cada uno del trabajo de cada uno, por eso pusimos así. Will equipment y very French. Oh, no, era cada quien tenía que describir lo que hay en su lugar de trabajo. Esa era la tarea. Pues, eso nos faltó. Ok, Carlos Carvajal. Ok, teacher. There is a small dining room. Dining room. Dining room. There is a very good coffee. Okay. There is a huge parking lot. Huge parking lot, okay. Solo esas tres, teacher. No encontré qué poner. Okay, muy bien, excelente. Vamos a ver con Pablo. ¿Qué tiene Pablo sobre la descripción de su lugar de trabajo? Okay, in my workplace there are many offices, there are many processing machines, there are some warehouses, there is a sport complex, there are many buildings, and there are expressions, cafeteria. There is parking, but it's not enough for all the employees. There is air condition, but it's not enough for all areas. Okay, muy bien. Falta más, ¿verdad? Ah, no. Ay, yo lo vi como que quería agarrar impulso. Más inspirado, ¿no? Sí, quería poner más, pero... Dígalo. No, dejámoslo así. Ok, very nice. Perfect. Vamos a ver Luis Javier Castillo. Ok. In my workplace, there is a huge parking lot and it's very clean. There are modern desks. There is a small dining rooms. There is a very
good coffee. My co-workers are funny. There are much technology. There is a big warehouse. There is only one microwave. There is much to learn. Okay. Very nice. Perfect. Very nice. Manuel Alfredo. Okay, teacher. In my workplace, there are a big offices. There is a whole parking lot. There is a big kitchen room. There are many reclining chairs. There are leader microwave. No sé cómo se pronuncia. Microwave. Sí. Y there are a AC. Okay. There is a AC. Sí. Ah, ok. Sí, es uno sí. Solo, ¿verdad? There is sí, an sí. AC. Ah, ok. Bueno, es que hay varios. Entonces, there are many AC conditioners. Ok. Ok, hay por lo menos dos aires acondicionados en cada oficina. No, hombre, porque están en la gloria ustedes, ¿verdad? Algo así. Ok, perfecto. Vamos a escuchar a Nelson René Guevara, usted lo mismo que Carol, ¿verdad? Sí, teníamos igual, lo que mencioné la primera vez. Ok, Nery Lilibet Andrade. In my workplace, there are comfortable chairs, there are many big desks, there are many ACs, there are two clean bathrooms, but there is an ugly lobby, there is a broken TV, and there is no exclusive parking lot. Ah, there's an exclusive parking lot. Okay, very nice. O sea que tenemos que dejar el carro ahí en la orilla, ¿verdad? A la calle. Mm-hmm. Ah, vaya, okay. Sí. Perfect, very nice. Vamos a, quiero ver qué me falta. Jani, usted ya describió el lugar de trabajo suyo. Sí, teacher. Ah, vaya. René Mauricio, ¿verdad? René Mauricio. Okay. My workplace illumination. There are six tables and six computers. Is a center city. And more. Okay, very nice, perfect. Jacqueline Lisette. Okay. There is a lot of space in my workplace. Then there are a lot of men in my work. After there is another computer on my desk. Then there is a cafeteria. After they are fine. Office, there is an apprentice. There is a? Printers. Ah, printers. Entonces sería there are printers. Porque estamos hablando de impresoras, sería there are, ¿verdad? Okay. They are printers. Ya, ajá, there are. Cuando utilizamos there are, ya no llevamos a, sino que there are printers, nada más. There are printers. Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Carlos Emilio Contreras Romero. Okay, teacher. Okay. No la visualizo bien, espérame, teacher. Okay. Estoy desde el teléfono. Okay. Sería la segunda, ¿verdad? Es describir lo que hay en su lugar de trabajo, lo que se fueron a trabajar. Okay, espérame, teacher. In my workplace is have a living room.
very big. Mm-hmm. Okay. No sé si está bien así. Okay, very nice. Sí, está bien. Okay, perfecto. Muy bien. Me alegra escuchar la forma como ustedes describen lo que hay en su lugar de trabajo, ¿verdad? Se nota que vamos manejando un poco más lo que es el uso del vocabulario, lo que es el uso del verbo to be, ¿verdad? Tanto para usar there is para singular o there are para plural. Hemos avanzado bastante, ¿verdad? Ya estamos, solo nos queda la clase de mañana y la del jueves. Ok. Hemos avanzado bastante y eso es importante, ¿verdad? Que es lo que necesitábamos avanzar en este módulo. Ok. Cuando utilizamos there is, estamos hablando de una cosa en singular, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo there is a laptop in my workplace, o sea que hay una, ¿verdad? Computadora, ¿verdad? O portátil en mi lugar de trabajo, estoy hablando there is a laptop, ¿verdad? Pero si yo quiero decir que hay dos, ya no digo there is a two laptop, no. Ni tampoco there are two laptops, sino que there are a two laptops, perdón. Sino que digo there are two laptops. Porque he escuchado a algunos de ustedes que utilizan el there are con a or an, ¿verdad? Y no. Porque el a y el an significan singular, entonces solo utilizamos con there is. Cuando utilizamos there are, lo utilizamos simplemente, ¿verdad? De forma plural, el there are. Ok, perfect, ¿verdad? Esa es una. La otra es que, por ejemplo, si yo digo laptop, estoy diciendo, ¿verdad? Una computadora portátil, ¿verdad? Ok, pero si digo laptops, ya... Ahí ya no estoy diciendo una, sino que estoy diciendo, ¿verdad? Computadoras portátiles. No sé cuántas, pueden ser 15, 20, 30, ¿verdad? Pero desde el momento que yo tengo una S al final de ese nombre, ya me cambia que es más de una. O sea, ya no sería A, sino que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Laptops. Entonces tenemos que jugar con esa S que van los verbos y jugar también con lo singular. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. No. No question. Okay, very nice, perfect. Okay, voy a ir mencionando su nombre y me van contestando con el present, okay? Alba Lucía Romero de Díaz. Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Carlos Emilio Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escudillas. Idalia Azucena Romero Orellana. Jacqueline Lisset Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Marvin José Argueta Martínez. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present, teacher. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Moisés Ernesto Martínez Rivas.
Ok. Solo comentarles que INSAFORA exige un número de porcentaje de asistencia bastante alto, ¿verdad? Para que ustedes pues, no puedan tener problemas con lo que es su asistencia. Así que si usted un día no puede participar, pues avise, ¿verdad? Pero conéctese. Porque yo le puedo decir, sí, no hay problema, ¿verdad? Pero usted pierde los minutos porque los minutos los valora acá la plataforma. En base a esos minutos, así se le acumula su asistencia. Entonces, tienen que terminar bien estas clases para que lleguen al puntaje mínimo. Hay algunos que ya lo tienen completo porque no han faltado. Pero hay algunos que han faltado, no deben faltar estas que faltan. Y procuren estar siempre temprano para que cuente desde el inicio, ¿verdad? A contar los minutos de la clase para que ustedes no vayan a tener ninguna dificultad. Por lo que es al final, ¿verdad? Porque si no tenemos la asistencia necesaria, entonces también, aunque tengamos las notas y tengamos una buena parte de asistencia, pero si no cumplo el requisito mínimo de INSAFOR, entonces a mí me afectaría, ¿verdad? Al final. Bueno, a usted como alumno. Así que procuremos, ya solo nos queda mañana y el jueves, y ahí pues van a descansar por lo menos una o dos semanas, no sabemos directamente cuánto, ¿verdad? Pero les van a dar un pequeño descanso para que puedan dormirse un poquito tempranito en estos otros días que faltan. Ok. Ah, perfecto, se me olvidó mencionar quién se quedaba conmigo hoy. Hoy se queda Nelson René Guevara Castro. Otra vez, teacher. Ya se quedó usted. Sí, hace dos días. Ah, es que usted lo adelanté, ¿verdad? Porque esa vez no estaba ni Manuel, no estaba ni Marvin, ni Nelly. Ok. Pablo, a usted no le he dejado, ¿verdad? No, teacher. Ok, very nice. Entonces usted se quedaría conmigo ahorita para los 10 minutos de refuerzo. Okay. Entonces, good night, teacher. Good night. Y ahí disculpe por la incomodidad, ¿verdad? Que he estado hoy, pero me ha agarrado la gripa. Que siga mejor, teacher. Okay, thank you. Tequilazo, tequilazo. Mejor, teacher. Ah, bueno, gracias por el medicamento. Vamos a buscarlo. Que se lo mande mejor. Ah, eso sí, ¿verdad? Pues sí. Un tequilito aquí. Ahí lo traen el jueves lo traen. Okay, virtual. Ajá, yes, un virtual aquí. Okay, good night, students. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Okay, thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Okay. Okay, Pablo. Este espacio. Okay. Es para si usted tiene alguna pequeña duda, ¿verdad? En cuanto a algunos temas que hemos visto, para que se le pueda dar un pequeño refuerzo, ¿verdad? O si hay alguna parte de lo que usted siente que se le dificulta, pues para darle un pequeño apoyo. Bueno, básicamente casi todo. Pero no mentira. Nah, lo que pasa es que bastantes cosas que se me dificultan. Bueno, creo que más que todo vocabulario sería, es lo que más hay que practicar y es lo que más hay que memorizar en este caso, porque de ahí y tratar de desenvolver un poquito la lengua, porque cuesta bastante, ¿no? La costumbre de solo hablar el disque español que hablamos, ¿verdad? sí, entonces de ahí, por lo demás, creo que trato de entender un poquito las cosas. No sé si voy un nivel un poquito bajo, pero la verdad que siento que más que todo es vocabulario lo que necesitaría. Sí, correcto. El nivel básico, ese es uno de los temas principales, ¿verdad? Que uno siente que necesita generar vocabulario. Entonces, por como uno, en este caso, estamos en módulo 1 apenas, ¿verdad? De nivel básico, sentimos que quisiéramos hablar mucho, pero me hace falta el vocabulario. O sea, lo sé en español, pero no en inglés. Sí. Ok, entonces, eso lo vamos adquiriendo a través de la práctica. Digamos, en cada clase usted va practicando, repitiendo y repitiendo, y se le van quedando las palabras.
Luego usted puede proponerse una meta de aprenderse dos palabras nuevas, ¿verdad? O dos vocabularios nuevos en el día. Y repite, y repite, y repite. Y usted la anda en mente, va aquí, la repite. Todo ese día usted esas dos palabras. Y empieza a generar alguna oración con esa palabra. Cuando usted venga a un año, usted ya no tendría 365 días, sino, perdón, 365 palabras, sino que tendría 730 palabras. ¿Verdad? O sea, si nos propusiéramos esa, pareciera fácil, ¿verdad? Dos, pero a veces el tiempo se nos dificulta, ¿verdad? Se me olvida, ¿verdad? Pero si usted intentara, entonces va a ir practicando, porque ahorita lo que necesitamos es repetir, practicar, pronunciar, repasar desde lo primerito que vimos hasta lo último en que vamos, ¿verdad? Para que no se me olvide, por ejemplo, el uso de los posesivos, el uso del possessive noun, que no se me olvide, por ejemplo, para qué me sirve el verbo to be, las WH questions. Ajá. Sí, sí, realmente sí, no, tenemos que hojear las anotaciones que tomamos, ¿verdad? Para poder ir ampliando todo ese conocimiento, porque si no lo revisamos y repetimos todo eso, pues se nos va olvidando. Sí, porque recuerda que el papel aguanta lo que le escribamos, pero nuestra mente, mientras no la leamos, pues ahí va a estar en el papel, ¿verdad? Hay que guardarlo, pero en el papel, en la mente. Ajá, correcto. Y sí. Lo que necesitamos es que se guarde acá en la USB que andamos nosotros, ¿va? Sí, exacto, sí, más que todo creo que tal vez la parte más débil son las W questions. La que más sentiría que tengo más dificultad para ver si poder elaborar todos esos tipos de preguntas. Vaya, por ejemplo, cuando utilizamos el what, ¿verdad? El what me sirve a mí para decir qué o cuál, ¿verdad? Entonces, yo puedo, por ejemplo, también, what do you do on Saturday? ¿Qué haces el sábado? What do you do on Saturday? Ajá. Ya tengo la WH, mire. Y acá tengo la oración con pregunta, ¿verdad? Y el question mark. Luego puedo utilizar el where, que significa dónde, ¿verdad? Where do you go on vacation? ¿Verdad? ¿Dónde va en vacaciones? Luego tengo también para utilizar el when, ¿verdad? When do you go or when do you play the piano, por ejemplo? ¿Cuándo toca el piano, verdad? Entonces, si usted se fija, es la misma estructura de la pregunta. Do you play the piano? Mire. Si yo elimino la WH, esta pregunta funciona. Con la única diferencia que acá, si la quito la WH, solo sería de sí o no. Pero con la WH me dice que cuando realiza algo. ¿Verdad? Ya pone como fecha, algo así, ¿verdad? Sí, correcto. Yo lo que ya quiero saber es la fecha cuando él toca el piano. En la primera lo que yo quiero saber es dónde. El lugar. Ajá, ¿verdad? Y en la primera es qué es lo que hace el sábado. Ajá. Y así sucesivamente con las demás, ¿verdad? Usted, según lo que quiera saber, así va generando esa pregunta. Sí. Ajá. No sé si hay alguna otra duda en cuanto a eso. No, está claro, está claro. Ok. Está bastante claro. Perfecto, entonces, cualquier cosa, estamos a la orden. Ok, yo agradezco mucho. Ok, perfect. Good night. Good night. No sé si lo voy a pronunciar bien. Good. 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 Good.
algo así. ¿Cuál? No sé si lo pronuncié bien. Get well. Get well, sí, get well, sí, ahí está. Excelente, thank you. Get well. Okay, thank you. Good night. Good night.